Ahora sí, amiguitos, buenos días, bienvenidos un día más, una vez más, ahora a una emisión de lo que va a ser una serie que ahora sí no me falla, que me muerda un puerco si fallo, de Pánico pop en Dead el Island. Amigos, estoy muy feliz porque Jesus. tengo todo lo que necesito ahora sí. Shrunken head, Me broken legs, bloody costó paws on the concrete. una novia, Cut 'em up, butcher style, mi gators in familia, the swamp. mi Red carrera light, leave 'em dead, profesional, running like a track meet. Scared of nobody, what you know? pero al fin, give any idea who you're al fin, or maybe you saw me in the cuatro núcleos. I played for the fucking goddamn champion. Siete cores. Gigabyte por segundo de internet. Un gigabyte de tarjeta gráfica. Tal vez tengo que mejorar un poco la tarjeta gráfica. Es una AMD. 54. Fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with me, I'm trying to put a stick in your head. Look, you want ghouls like a fucking todo eso para poder jugar Dead Island. Yo nada más estoy hecho un desastre. Pero bienvenidos sean todos. I'll make sure you get there safe and sound. Este es el ciudad grande. Ah, sí, les decía, entonces ya no tengo excusa, o sea, realmente puedo subir videos de 10 minutos de YouTube en 5 minutos, sin problemas, tal vez. Es bueno. Y ahora este micrófono que escuchan, pues siento que tiene bastante calidad. Lo solíamos utilizar en una empresa para la que trabajé. Llamada GTL. Así que sí, si tú hablas español y eres de otro país, tal vez te invito a que me acompañes en esta. Sirve que el léxico improvementamos, lo mejoramos, tío, lo perfeccionamos a niveles extraordinarios. Bueno, la verdad ya había empezado un juego, realmente eso fue a las 8:39, son las 8:51, como pueden ver no fue mucho, y de hecho también lo grabé, pero ustedes saben que siempre hay un problema, hay un proceso de aprendizaje, así que vamos a empezar de nuevo, y qué bueno, porque era negra y eso me ponía nervioso. Bueno, la verdad no me gustó la historia de esta amiguita de la negrita con la que empecé. Así que vamos a empezar con uno nuevo. Realmente no recuerdo haber empezado jamás con este. Es más, vamos a empezar con el fagot este, porque con ese güey sí estoy seguro que jamás empecé. ¿Por qué? Pues porque... ¿O sí? Además no está tan fagot como me imaginaba. O sea, me lo recordaba más marica, ¿no? Con Zambi. Ah, no, la verdad, ya me dan hueva los... Vamos a empezar con la asiática. Era mi primera opción y la verdad, por eso siempre uno tiene que ir con sus instintos. My father was a very great man. A chief inspector for the Hong Kong police. Oh my god. Even though he died when I was 10, I remember him very well. He was killed by an enforcer for the Wo Xing Wo Triad. And I told myself then that I would follow in his footsteps and honor his memory. He taught me martial arts. And I continued to practice after he was gone. After finishing at the top of my university class, I joined the Hong Kong police and was chosen as part of the first all-female anti-organized crime squad. I worked hard, I did my best, but the men in charge never intended to put us on the front lines. They didn't train us the way they promised they would. They didn't believe any of us women were up to the task. Were only for show. Oh no. Instead, my superiors sent me here, to this resort, to this front desk, to be an informer, to spy on wealthy Westerners. My father would not be proud of me. This work dishonors his memory. Oh. Y sobre el honor de su padre. For I am a patriot. But I know I am capable of much, much more. No mames. I just need the opportunity to prove myself. Órale, ya, estás cabrona, ¿eh? No, está tropedo contigo, morra. ¿No das de cuenta?
que esta vieja, esta morra, esta señora en la adopción, era policía en Hong Kong. Porque uno de las. Del, uno de. Un delincuente, pues la. Oh, verga, escuché eso afuera de los audífonos, te lo juro. Un delincuente mató a su padre. Oh, sí, perros. A ver. ¿Dónde están? Y luego tengo la velocidad, vamos a Tokio lo que da. A ver, vamos a ver este pedo. Creo que lo hacen a propósito, lentísimo, para que aunque tú lo pongas rápido, sea normal. ¿Saben lo que hacen estos bastardos? Oigan, realmente sí estoy impresionado de que se pueda jugar tan bien. Vamos a ver qué pedo. Es que le subí alcohol, o sí, nunca está de más, ¿no? How you should look for useful items. Probably. De hecho ya tenía ya, les digo que había jugado esta madre antes. ¿Saben qué? La verdad, el próximo video le voy a bajar la calidad de video a esta madre porque bueno, no sé. 60 y 18%. Okay. Bueno, creo que sí lo maneja bastante bien. ¿Qué estoy haciendo? Ya, estaba agachadito. Agachadita más bien, porque soy una hembra asiática. Ah, sí, pero les decía, como es policía en Hong Kong, esta morra, no sé si puedo verme, la verdad, no sé cómo. Yo estoy robando a saco, porque, pues, bueno. Nada, tío. Creo que es lo que es conveniente, ¿no? Es lo que se puede hacer. Hay que tomar todas las bendiciones del señor. Y les digo que su papá lo asesinó la delincuencia organizada hongkongiana. Y bueno, pues que ella se convirtió en policía para honrar la memoria de su padre. Pero en Hong Kong son machistas y no permiten que las mujeres estén en el campo. Así que terminó aquí. En California. No sé dónde está. En Dead Island. Vaya. Es una isla, me imagino. ¿O escucharon? Como cuando dije Dead Island sonó así como un lloriqueo del viento. Hace rato te lo juro que sí me sacó de pedo. Oh, mira, conté ese. Bueno, ya la verdad ya sabía cómo hacerlo porque pues les digo que empecé un juego, pero no jugué mucho. Jugué como 10 minutos, 5. Y qué bueno, porque si hubiera jugado más. Maybe there's something in here. De hecho fueron 17 ahora que me acuerdo. Es que te lo juro que se escucha como en 3D y lo escucho así como por abajo, súper lejos, o no sé qué pedo. Así, aquí ya sé lo que pasa. La neta ya sé lo que pasa. Mira, aquí voy a acercar y de la nada va. Oh, mira, soy mis pantorrillas, vaya. ¿Quién diría que tengo tanto potencial? Bueno, y exacto. Eso, justo eso. Escuchan. Bueno, a ver si soy yo. Ese soy yo gritando. Después de que el que grite. Pero sé que está increíble, que tal vez hasta piensen que es parte del juego. Es más, hasta puedo hacer ruidos que son parte del juego. ¿Escuchan eso? Bueno, esperen un segundo, por favor. Solo un segundo. Uno momento. Oigan, pues qué bueno. Qué bueno que estoy aquí. Porque amigos, mazapanes. No sabía qué hacer hace rato. O sea, además de robar, todo lo robable, tío. Todo lo que puedo robar, vaya.
No estaba seguro qué hacer. ¿Qué hacer? Pero, tío, tengo que buscar una salida. Ya sé cómo golpear también. Es con unos buenos y decisivos clics. Bien precisos y macizos. Firmes clics. A ver, pues sí. Nada. Maybe there's something useful. A lo mejor puede ser. Chan. Nunca lo sabremos si no lo intentamos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, tal vez tenga que saltar por aquí. Tal vez esto no sea muy seguro. Ni recomendable, vaya. Pero no sé entonces qué debo hacer, cómo interactúo con. ¿Qué? ¿Is this a dead end, nigga? Por ejemplo, esta maleta que no la puedo ni abrir ni golpear, No puedo interactuar con ella de ninguna forma. Que sea agradable, así. Pues no se puede subir. Está más que comprobado. Debo de. Tal vez. Tengo que encontrar tal vez como algo para. No creo que tenga que ver con estos elevadores. Si esto es un dead end, quiere decir que. Dicen que. No puedo hacer nada. Dicen que siempre que estés en un laberinto, pegues tu mano a la derecha y vas a poder llegar al final. En serio. Así que vamos a hacerlo. ¿Lo ven? Por eso les digo que aquí es donde tenemos que estar. Mayúsculas to sprint. Block mayús. O mayús te refieres a shift. Oh. ¿Eso es mayús? Nunca. Señor, a shift. Bueno. ¿Qué? Ya se abrió la puerta de acá, ok. ¿Qué pasó? Ya abrí la puerta de ahí. Oigan, pero qué bueno. No, ya tengo una nueva misión, tío. ¿Qué? ¿Cómo que open the elevator hatch? Ay, ya. En bilingüe, ¿no? Amigos, pues aquí lo voy a dejar por hoy. Yo creo que esto será todo. Pero nos vemos en la próxima emisión, ¿vale? 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 Si es que les gustó, ¿no? Si no les gustó, pues no importa. Pueden suscribirse y tal vez otro video les guste. Sayonara.